Bien. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio GETS, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Soy el Dr. Albert Trochi y estaré a cargo de presentar los oradores de las sesiones concurrentes de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo en lo siguiente. Esta presentación será en español. There is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table. Favor poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal, este servidor, pasará el QR code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente, puede ver su credencial en su credencial el QR code para acceder a la evaluación electrónica. Sin sumir recomendaciones son muy importantes. Ahora estamos listos para comenzar. Vamos a ver la presentación. Enfermeros registrados hechos en Puerto Rico, una modalidad para adultos hecha en la medida de hispanos residentes de los Estados Unidos continentales y se incorporan a laborar en el área de la salud. Está extraído ustedes por la doctora Yaisenit González de DePay University y la señora Cristín Rivera de Lehigh Valley Health Network, aquí en GETS. Así que recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Buen día. Buen día, casi tarde. Bueno, pues en la mañana de hoy le traemos un poco la presentación de esta alianza entre DePay University y Lehigh Valley. Nosotros como institución universitaria, en el caso de DePay University, trabajamos la modalidad semipresencial conocida como MAGAE. Objetivos de esta presentación es describir la modalidad de enfermería de DePay University y diseñada para hispanos residentes de los Estados Unidos, analizar el acuerdo que tiene EDP University con Lehigh Valley y mirando lo que establece la organización Excelencia en Educación. Evaluar el apoyo que tiene la Oficina de Asistencia Económica con lo que es Título 4, Título 3 y Título 5 como valor importante para esta población y describir el programa de transición de vida estudiantil hacia la carrera de enfermería de Lehigh Valley Health Network. ¿Quiénes somos? Pues DePay University, somos una institución sin fines de lucro, llevamos más de 30 años ofreciendo lo que es el grado asociado en enfermería. La institución se fundó en 1968 y desde el 2008 EDP ha acogido a estudiantes residentes de Estados Unidos que quieren estudiar enfermería y le ofrecemos la modalidad semipresencial. Esa modalidad semipresencial la llamamos MAGAE, modalidad de adultos grado asociado en enfermería. Y específicamente esa modalidad tiene un gentilicio porque es una modalidad que tiene muchas nacionalidades, estudiantes de muchas nacionalidades, pero yo quiero solamente un solo gentilicio, que son los magaeños, y acogemos a los magaeños. Lehigh Valley Health Network, aquí está mi compañera. Buenos días. Lehigh Valley Health Network es una red de servicios de salud. Estamos compuestos por más de 13 instituciones hospitalarias. Nuestra primera institución fue fundada en el 1899 por un grupo de mujeres de la ciudad de Allentown, Pensilvania. En el año 2022, se inician esfuerzos de reclutar talentos específicamente en el área de enfermería en el país de Puerto Rico, mi isla bella. En junio del 2023 se establece el primer acuerdo con EDP University con la promesa de ofrecer una trayectoria profesional sólida y completa a nuestros egresados. O sea, el enfoque sería proveer ese career path a los egresados magaeños. Esta alianza que se realiza con EDP University es basada prácticamente por lo que se conoce Excelencia en Educación. Excelencia en Educación es una institución que lleva más de 10 años trayendo investigaciones, nos dan planes estratégicos, nos brindan encuestas de cómo nosotros
instituciones de educación superior podemos brindarle ese éxito y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Y una de los temas principales es cómo nosotros, como instituciones de educación superior, cultivamos la confianza en nuestros estudiantes. Lehigh Valley, ¿cómo cultiva esa confianza? EDP University, ¿cómo cultiva esa confianza? ¿Y qué necesidades nosotros le podemos, verdad, cubrir? ¿O qué fortalezas le podemos brindar? Excelencia en Educación informa, ¿por qué? Porque utiliza la perspectiva latina para informar e impulsar acciones para servir a los estudiantes. Resalta lo que funciona para mejorar el éxito de nuestros estudiantes latinos, hispanos. Y donde caemos nosotros, que es la alianza, es en organizar líderes con causa común para acelerar el éxito de los estudiantes latinos. Eso es cada uno de nosotros, cada una de nuestras instituciones, es lo que desea. Además de ser un defensor, aboga por acciones e inversiones que sirvan intencionalmente a los estudiantes latinos, hispanos. La modalidad que se ofrece, como indiqué anteriormente, es una modalidad de adultos. La modalidad de adultos para el programa de enfermería semipresencial se basa en una parte que es un 51% en línea y un 49% presencial. Ese 51% en línea va a ser principalmente en el comienzo de ese grado universitario, y luego la parte que es presencial es en su momento de práctica. Las prácticas para ese grado universitario que le ofrecemos a los magaeños es en Puerto Rico. Así que ellos estudian el 51% en su casa, en línea, cómodos, tranquilos, y luego visitan nuestras facilidades en cualquiera de nuestras unidades. Tenemos 6 unidades aproximadamente, y se instalan para hacer su periodo de práctica. La diferencia, en Estados Unidos, en lo que es la práctica de un enfermero no es igual que en Puerto Rico. ¿Verdad? El trato es más al servicio al paciente, pueden tocar los pacientes, pueden tener una práctica más real. Luego que pasa lo que es el 51 y 49% de su programa, le ofrecemos la graduación. ¿Pero qué pasa después de la graduación? Son enfermeros, necesitan sacar una licencia para poder ejercer como profesionales de la salud. Y ahí entra lo que es la licencia LENCLEX, y para eso está Lehigh Valley, que nos ofrece una buena alternativa. La admisión de lo que es el programa semipresencial, la modalidad de programa semipresencial es bastante disruptiva, puedo decir. ¿Por qué? Porque nosotros visitamos los estados que estamos impactando en Estados Unidos. No es que el estudiante llama, normalmente llama para hacer una matrícula. No, nosotros vamos donde ellos, Florida, Kentucky, New York, New Jersey, California, podemos ir hasta Texas, y ahí le brindamos una orientación de qué es la institución, el primer paso para crear la confianza. Somos imparciales, somos imparciales, y en la admisión tratamos de ser equitativos, así que le hacemos una entrevista a todos los estudiantes que son seleccionados, les orientamos sobre todos los pasos y requisitos que deben cumplir, y además le ofrecemos a muchos de ellos una nueva oportunidad de estudio. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los estudiantes de la modalidad semipresencial tienen un grado académico. Luego les voy a decir más adelante el perfil, pero sí tienen un grado académico y son estudiantes hispanos, inmigrantes la mayoría, que vienen a Estados Unidos a conseguir una segunda oportunidad. Y EDP le brinda esa segunda oportunidad de estudio. El apoyo es incondicional. Desde un principio le damos
respaldo integral, de éxito y de mucho bienestar. Factores de éxito que hemos encontrado: han continuado estudios universitarios, aprueban la reválida de enfermería, tengo un 85%, 80% o más de reválida ya, ¿verdad?, pasada, mejoran su posición laboral y la compensación económica es favorable. Estos son estudiantes de una edad específica que vienen a conseguir una nueva oportunidad, una nueva economía y establecerse como ciudadanos que se empoderan de su situación personal y económica. Lehigh Valley. So, como mencioné anteriormente, la organización de Lehigh Valley Health Network se compone de más de 10 hospitales. Actualmente tenemos 13 instituciones hospitalarias, múltiples centros para servicios ambulatorios y contamos con más de 3,700 enfermeras y enfermeros, y esos números continúan incrementando. Uno de los logros que puedo compartir orgullosamente es que hemos sido reconocidos como una organización magnet. Nuevamente, enfatizando nuestra promesa hacia la excelencia y mejores prácticas en el área de la salud, pero sobre todo en el área de enfermería. Es una de las designaciones más prestigiosas para la excelencia en enfermería. Es solamente logrado por un 8% de los hospitales en Estados Unidos. Hemos sido designados 5 veces y estamos en el proceso de ser designados por una sexta vez. Las enfermeras magnets se destacan porque son líderes. Recalcando nuevamente el tema que la doctora González brindó anteriormente, ¿verdad? Tratando de influir nuestros egresados para que continúen con su carrera profesional, pero sobre todo desarrollar líderes. Se animan a crecer profesionalmente, les damos también los recursos y herramientas que necesitan para poder continuar en su desarrollo profesional. En el ámbito de enfermería, y el área de enfermería cuenta con muchas divisiones, no solamente en el área clínica. Le damos forma al futuro del cuidado de pacientes, ¿por qué? Porque seguimos mejor prácticas. Y también proveemos servicios de manera compasiva hacia esa clientela, los pacientes, basada en la evidencia. Entonces, ¿qué significa? Preparamos nuestras enfermeras para que entonces también participen en el desarrollo de nuevas prácticas en el área clínica de enfermería. Bueno, primeramente, a mí me motivó el curso como tal, que es tan corto, lo puedo hacer de mi casa, soy una esposa, tengo dos hijas pequeñas, y esto es algo que puedo hacer rápido y tener mi carrera ya, rápido. Me encanta el área de la salud y quería poder llegar a tener, a llegar a ser enfermera, pero sin embargo, pues no era posible. Pero gracias a DTV se me ha hecho posible en un momento corto y por un corto plazo y dinero, y aquí estoy hoy. Las prácticas fueron bien buenas en hospitales que uno ve en realidad lo que uno viene a hacer aquí, a trabajar en los hospitales. Fue que un amigo me explicó del programa, porque yo soy médico en mi país, entonces es tan difícil sacar el título en Estados Unidos, entonces yo estoy buscando otra opción. Entonces cuando me enteré de la opción de ADP, entonces vi que es una buena oportunidad y la aproveché. Ok, ahí pueden ver 4 ejemplos vivos de personas diversas tratando, ¿verdad?, de sacar una oportunidad de vida, una oportunidad de estudio. Los 4 son médicos, estudiantes que en su país son médicos, pero al inmigrar a Estados Unidos se le hacía difícil completar lo que es la documentación o ejercer como médicos. Y entonces GDP le da esa segunda oportunidad,
de estudiar y poder tener un trabajo, ¿verdad? Una carrera que le pueda facilitar lo que ellos desean, que es tener ese desarrollo como personal en la salud, ¿verdad? Porque como quiera tocan lo que es el ambiente de salud y también pueden generar su ingreso. El perfil de los egresados de EDP en una muestra que tomé después de 2010 a 2023, 5.018 estudiantes son egresados y de esos 5.018 estudiantes son 2.306 médicos. Así que tengo una alta comodidad que son médicos que van a estudiar en una modalidad, ¿saben cuán acelerada? Hacen el grado asociado en un año. Así que le estoy dando la oportunidad de que no pierdan el tiempo porque ya ellos son médicos. Les convalido, les valido esos estudios que ellos hicieron en su país, se los valido. Y pueden completar el grado asociado en un periodo de un año. Pueden ser registered nurse. Nacionalidad, 71% son cubanos, 10% vienen de la República Dominicana, un 6% pueden ser puertorriqueños o de padres puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, 3% vienen de Haití, Colombia, pero también tengo estudiantes argentinos, peruanos, salvadoreños, ecuatorianos, y qué linda esa gente que nos trae cultura, que nos trae cultura, y son muy, muy buenos, pero es un 1% menor. Mi población, si pueden visualizar, de 30 a 59 años es una población bastante alta. O sea, los que necesitan tener una estabilidad con su familia, económica, laboral. Pero todavía tengo personas de 70 a 79 años. ¿Qué pasa con esas personas? Soy médico en mi país, inmigré a Estados Unidos, pero yo no voy a tener seguro social, ¿de qué voy a vivir? ¿Necesito una carrera universitaria? Esta es una buena opción. La mayoría de los estados, o bueno, el porciento mayor, Florida, New York, New Jersey, Kentucky, Texas, Arizona y California, pero tengo otros estados que nos visitan en las diversas orientaciones, un 70% mujeres, hombres, un 30%. Mujeres al poder, aquí se ve. Relevancia, los estudiantes de universitarios de MAGAE tienen muchas necesidades. Y entre las necesidades más comunes, que son necesidades que un adulto universitario puede tener, apoyo económico, ¿cómo voy a pagar esa carrera universitaria? Una buena orientación profesional. Tengo muchos estudiantes que los engañan, que le dicen, les prometen que van a tener una educación y no le brindan las herramientas. Nosotros los orientamos profesionalmente, tanto en la parte académica como en la parte profesional y de carrera. Acceso al aprendizaje en línea. Tenemos muchos inmigrantes a la tecnología, tanto la academia como al estudiante se le brindan las herramientas para que pueda, ¿verdad?, tomar esos cursos y pasarlos aprobados. Es un trabajo constante. El profesor, yo que soy profesora de clases principales, estoy todo el tiempo con mi población. Yo puedo tener un grupo de 21 años a 60 años. Así de variado. Tengo millennials, tengo baby boomers, tengo generación X, generación Y, y a todos le tengo que dar, ¿verdad?, la atención, porque no todos saben manejar la tecnología de igual manera. Ellos tratan de equilibrar su vida personal y de estudios. Hay muchos que están estudiando doble jornada laboral, pero también quieren completar su grado académico. Ahí estamos nosotros para brindarle ese apoyo. Y por último, trabajar con los horarios de clase. Como ellos adentran a una educación en línea, principalmente, no saben, profesora, ¿a qué hora entro? Yo puedo entrar a las 9 de la noche, yo puedo entrar en la madrugada porque tengo una jornada laboral hasta muy tarde. Sí, usted tiene una flexibilidad
en su horario de clases. Características predictivas para el éxito de esos estudiantes. Un estudio que hizo nuestra provost y vicepresidenta institucional y vicepresidenta asociada, la profesora Nidia Rivera, encontraron en el aspecto personal, los estudiantes destacaron el interés en el área de estudio y en la mejoría de una posición económica como elementos principales para el logro de sus metas académicas, la economía. Aspecto socioemocional, el apoyo de los familiares, el apoyo de sus compañeros fue lo número uno para ellos. Precisaron que la modalidad de enseñanza y el apoyo institucional fueron factores de importancia para la superación académica. Y por eso nosotros estamos todo el tiempo dándole seguimiento a los estudiantes, desde apoyo en el área de oficina de servicio, apoyo en sistemas de información, apoyo en virtualidad y apoyo en lo que es la culminación de su carrera. Y finalmente, las actitudes claves adoptadas por los estudiantes exitosos fueron la responsabilidad, la perseverancia y el establecimiento de metas académicas. ¿Sabe por qué? Porque desde el día número uno, ellos tienen unos estudios rigurosos. Tienen muchos cursos que tienen que ser responsables y constantes. Desafíos para estos alumnos: igualdad de oportunidades. Aunque viven en Estados Unidos, no todo el mundo puede obtener todos los recursos óptimos. He tenido estudiantes que en la parte, por ejemplo, de tecnología, pues han tenido que comprar un mejor equipo de computadora porque pues no tenían, cuando llegaron a Estados Unidos, no tenían el dinero suficiente. Muchas veces GDP le ha brindado equipo como lo son las laptops. Si nos buscan en la necesidad, le brindamos laptops. También hubo un tiempo que le tuvimos que brindar un poco de los routers para brindarle internet en algún punto. Pero en igualdad de oportunidades, el estudiante no siempre tiene lo óptimo para poder coger sus clases o tomar sus clases en línea. Así que necesita de EDP para que lo apoyemos en esa parte. Estamos todo el tiempo apoyándolos en las clases. Si no pueden tomar clases en línea o faltan en una semana porque no tuvieron internet en ese momento, pues le damos la oportunidad de los cursos, no cerrárselos, sino darle un poquito más de tiempo para que puedan ir a una biblioteca porque no tienen internet en la casa o ir a una casa de un amigo para poder completar su curso. Los inmigrantes a Estados Unidos y sus ayudas económicas. Tengo una alta población que son inmigrantes, así que no todos tienen el beneficio de un ciudadano o un residente. Tengo que trabajar con esa población ayudándolos a poder brindarle las ayudas que puedan sufragar los costos y los gastos educativos para cumplir con lo que es las ayudas económicas y poder pagar su grado. Se requieren documentos específicos, así que la Oficina de Asistencia Económica está brindándole apoyo para que, no tan solo para que completen la solicitud de ayuda económica conocida como FAFSA, no tan solo le brinda apoyo que completen los documentos para un préstamo estudiantil, sino que también le da apoyo con oficinas de Homeland Security, también le da apoyo con conseguir documentos con el Departamento de Seguro Social. ¿Por qué? Porque ya desde el 2008 tenemos tanta experiencia que hemos podido, ¿verdad?, capturar esos estudiantes que necesitan un poquito más de ayuda de lo que es la vida universitaria. Barreras con el idioma. Como son inmigrantes, muchas veces no conocen los documentos que estamos nosotros acostumbrados a completar. Así que los apoyamos en completar formularios y procesos que establece acá lo que es Estados Unidos. La falta de historial crediticio puede ser un problema porque al ser inmigrantes y llegar a Estados Unidos tan pronto no tienen historial crediticio, así que no le van a poder brindar ayuda de préstamo privado y nosotros le ofrecemos, en vez de
préstamo con la institución, lo que hacemos es que EDP University es mucho más flexible en el plan de pago. Muchas instituciones tienen un plan de pago, pero tienen una penalidad si no cumples con el plan de pago. EDP ha sido un poco más flexible en esa parte y no le tiene penalidades a los estudiantes y le tiene un plazo de plan de pago un poquito más extenso. Diferencias en el sistema educativo, lo que le mencioné, pues eso enfrentan dificultades para obtener documentos, entre ellos las credenciales, y tenemos que estar brindándole apoyo con qué compañía va a validar sus credenciales, que no sean engañados, porque a veces me traen credenciales muchos médicos o de otra concentración y pagan a compañías o abogados que dicen que sí le van a validar el título y no. No es real. Nosotros tenemos un banco de listas que le podemos proporcionar a los estudiantes o le proporcionamos para que ellos puedan hacer su gestión con sus credenciales. Y como mencioné, tenemos muchos inmigrantes digitales, los cuales trabajamos la academia como los estudiantes. Procesos sistemáticos, primera fase. En esta primera fase, para que entiendan un poco, nosotros tenemos dos fases. La fase número uno es este estudiante que entra en línea, o sea, orientación y viene rápido a estudiar en línea. Y fase número dos, después que completa sus cursos en línea, pasa al periodo de práctica y luego a graduarse. En la primera fase tenemos orientación presencial, que fue lo que mencioné. Le damos una charla de que es EDP, vamos muchos administradores a la charla. No es que enviamos promotores, no. Administradores como probo, rectora, decano, vamos a dar esa charla para que entonces ellos crean como que más en lo que es la confianza. Le damos una orientación completa y muy adentro sobre las ayudas económicas y la oficina de asistencia económica y le brindamos el plan de estudio para que ellos se vayan familiarizando de la estructura que ellos van a comenzar a estudiar, cómo está establecido los bimestres, cómo están establecidos los cursos, el costo de los cursos, cuánto cuesta el curso, cuántos créditos, las cuotas, porque obviamente nosotros si nacimos acá en Estados Unidos estamos mucho más acostumbrados al ámbito de educación superior, pero ellos como vienen de otro país no pueden ver el plan de estudio que le ofrecemos, claro, así que vamos directamente a explicarle el plan de estudio. El equipo dirigido de servicio, al completar sus expedientes, cada oficina está constantemente dándole seguimiento, mientras está en línea, dando seguimiento a ese estudiante. Cuando comienzan las clases virtuales, tanto el apoyo tecnológico de IT como el apoyo de los docentes, como el apoyo de virtualidad, están constantemente. Necesitas apoyo. En la plataforma necesitas apoyo, te puedes conectar. Centro de apoyo psicosocial, hay una red de apoyo, tanto de los académicos como del recinto. Los estudiantes que comienzan en línea comienzan con mucho estrés, mucha ansiedad y necesitan ahí un poquito más de apoyo. Muchos se me quieren dar de baja porque el conocer, son inmigrantes digitales, el conocer la plataforma, el poder hacer los trabajos, eso le crea un poquito más de estrés. Y en la segunda fase, aquí ya el estudiante está en orientaciones para prácticas primero, antes de llegar a Puerto Rico se le da una orientación que complete todos los expedientes de los hospitales, seguros médicos, porque ellos tienen que llegar acá con seguros médicos. Apoyamos a identificar viviendas y transportación. ¿Por qué? Porque la mayoría no conoce Puerto Rico, así que nosotros le apoyamos. Nosotros no tenemos hospedaje, pero sí apoyamos a esa población. Los orientamos de las zonas que sí pueden estar, de las casas o caseros que sí pueden contratar. Se le provee una lista de recomendaciones. Y vuelve otra vez el apoyo académico y personal y el apoyo psicosocial, porque los estudiantes están acá en Puerto Rico haciendo práctica 3 meses, así que dejan a su familia,
muchas veces dejan a sus niños, dejan a sus esposos, a sus esposas, dejan el trabajo y ahí en esa parte necesitan mucho apoyo. Y por último, ya completando ese periodo de cursos, el asesoramiento profesional, búsqueda de empleo. El área de carreras ya está en búsqueda de empleo, se le orienta sobre la revalida de Puerto Rico y sobre el ENCLES, que es la revalida en Estados Unidos. Y aquí, de ahora en adelante, adentramos a la alianza de Lehigh Valley. Bueno, como mencioné anteriormente, nosotros tenemos un compromiso con nuestras enfermeras y enfermeros egresados de EDP University. No tan solo EDP, pero también todos los enfermeros y enfermeras que están recientemente culminando sus estudios en esa área profesional. Puedo decir que orgullosamente Lehigh Valley Health Network se identifica como una de las mejores opciones para desarrollarse en su carrera de enfermería. Nuestra iniciativa de reclutamiento en Puerto Rico se inicia alrededor de abril del año 2022. Se identifican varios beneficios al tratar de obtener talentos en nuestra bella isla. Se identifican escuelas acreditadas y la calidad de sus programas basados en enfermería. Potencial de candidatos bilingües. Potencial de candidatos con ciudadanía o ya con esa visa de trabajo. Un detalle muy importante para poder elaborar y laborar en Estados Unidos. Programas con un diseño único para preparar profesionalmente extranjeros, como mencionó la doctora González, en el área de enfermería, y un ejemplo, un grupo excepcional y muy único, el programa de los magaeños. Potencial de candidatos con experiencia, porque también reclutamos y buscamos talento de enfermeros y enfermeras que tengan experiencia en el área clínica. Se establece oficialmente la iniciativa de Puerto Rico en julio 11 del 2022. También parte de esta iniciativa incluye identificar los recursos. Y me baso en esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un compromiso con nuestra ciudadanía, nuestra clientela, nuestros pacientes, pero también con nuestros colegas y egresados que están buscando una oportunidad de vida que les cambie la vida, que les brinde más oportunidades de crecimiento, no tan solo en el área profesional, pero también en su vida personal. Basado en conversaciones y entrevistas individuales, se identifican varias limitaciones, incluyendo el idioma. Como la doctora González mencionó anteriormente, el idioma, específicamente en Estados Unidos, en el anglosajón, se basa primordialmente en el inglés. Muchos de los miedos y preguntas, ¿verdad?, que tuve que contestar fue, ¿cómo me ayudan para prepararme en el idioma? También se identifican áreas de preocupación basadas en los candidatos, en donde se menciona cómo me preparan para obtener esa licenciatura, porque cuando completamos o culminamos los estudios de enfermería, no necesariamente eso nos otorga, ¿verdad?, el privilegio de poder trabajar en una institución hospitalaria. Tenemos que también completar y obtener la licenciatura basado en el NCLEX, o sea, las regulaciones nacionales. También proveemos a nuestros enfermeros recién graduados un programa de residencia. Esa fue otra pregunta. ¿Cómo me preparan cuando acabo de culminar mi carrera de enfermería? No salgo con experiencia, o inclusive nuestros magaeños, el método de práctica que yo tuve en mi país no es similar
al de Estados Unidos. Y no tan solo eso, también es un cambio en mi profesión. Ahí también les hablamos de nuestro programa de residencia, el cual fue establecido en el 2013. También estamos acreditados. Eso no es un programa de residencia que yo dije, es una orientación, es un programa de residencia. Estamos acreditados también por Vincent y por la Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería. Este programa de residencia está disponible en todas las facilidades e instituciones del Lehigh Valley Health Network. Parte del desarrollo de las enfermeras recién graduadas incluye una estructura en su orientación y en su residencia que va acompañada de educadores, o sea, enfermeras y enfermeros ya preparados para poder proveer esa educación y preceptores. Se les ofrece talleres para apoyo emocional. ¿Por qué? Porque el proceso de transición, no tan solo nuestros estudiantes egresados están transicionando de país, están transicionando una nueva comunidad, están transicionando en una nueva carrera. También están transicionando de su vida estudiantil a su vida profesional. Y este programa de residencia se enfoca en darle todos los recursos y herramientas necesarias para poderlos ayudar a transicionar. Carrera de enfermería no es fácil. Parte de nuestro compromiso con la comunidad hispana es porque 70% de la población en el área de Lehigh Valley, el Valle de Lehigh, en Pensilvania, es de hispanos o personas que dominan la lengua española. Reconocemos el beneficio y el impacto en la calidad de salud que nuestros egresados de la isla de Puerto Rico y nuestros magaeños traen a nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nuevamente el volumen de personas y pacientes que servimos son hispanos. Establecemos también afiliaciones con universidades. Hemos establecido varias, nuevamente vale recalcar, la primera con EDP University, para enriquecer la fuerza laboral y ofrecer una oportunidad que cambie la vida de nuestros futuros colegas, pero también de nuestros pacientes. Nuestros enfermeros egresados de EDP, nuestros magaeños, son bien especiales. Y se identifican porque son estudiantes adultos no tradicionales. Un beneficio enorme para la fuerza laboral de enfermería. Los egresados de MAGAE también se destacan por su perfil profesional o académico. Como mencionó la doctora González, muchos de ellos ya son, han sido médicos previamente o vienen con un perfil académico bien robusto. Le proveemos una oportunidad de crecimiento dentro de nuestra organización, pero yo tengo un decir, yo le puedo dar $100,000 a 10 personas, ¿verdad? Y le estoy dando la oportunidad a 10 personas con $100,000. No significa que todas esas 10 personas van a tener el mismo resultado. Y ahí es donde nuestros magaeños brillan porque toman las oportunidades y las hacen mejor. O sea, cambian sus vidas, salen con nuevas ideas, tratan de mejorar prácticas y sobre todo buscan continuar su desarrollo profesional. Y Lehigh Valley Health Network les ofrece esas herramientas y recursos para que continúen con sus estudios. O sea, EDP les ofrece la base, obtienen su grado asociado y Lehigh Valley les ofrece los recursos y herramientas para que ellos puedan continuar con su bachillerato o maestrías. Adjunto parte de nuestro paquete de incentivos y esto está basado nuevamente en la necesidad de exaltar muchas de las áreas psicosociales
áreas financieras, para o preocupaciones financieras con nuestros estudiantes y egresados. El área de vivienda, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque parte de ese conflicto de no tener un historial crediticio incluye la limitación de poder arrendar un lugar decente. También les ofrecemos un incentivo para costo de relocación que pueden utilizar de dos maneras. Pueden tomar el monto total y utilizarlo en la manera en que mejor le funcione a ellos, o también pueden utilizar esa opción para recibir servicios de transición de una agencia especializada. Estos servicios de transición se van a basar en tratar de capturar todas esas áreas, ¿verdad?, que muchos de nuestros compañeros han identificado son necesarias para ellos poder trabajar tranquilamente, continuar con su vida, ¿verdad?, pero también acoplarse a la comunidad, acoplarse a esa área en el Valle de Lehigh. ¿Por qué? Porque vale recalcar, nuestros egresados magaeños son de diferentes áreas de alrededor del mundo. No son solamente del área del Caribe, sino vienen de diferentes áreas. Aquí es donde entonces se identifica a LINC. Sus siglas representan Learning, Inclusion, Networking and Community. Están especializados en ese proceso de transición, ayudarlos a identificar recursos, cómo poder sacar su licencia de conducir, cómo poder transferir su licencia de conducir, cómo poder comprar un vehículo, identificar hogar, identificar escuelas, identificar cuidado de niños, cuidado de adultos, pero también identificar otras actividades que los ayude a acoplarse. ¿Por qué? Porque la vida no tan solo es trabajo y estudio, la vida también conlleva esa necesidad de poder entonces compartir fuera de esos dos ámbitos, ¿verdad? Y saber qué hay disponible para ellos en el Valle de Lehigh. Esta es una foto en donde se representa una de las áreas en donde muchos de ellos ya residen. Muchas de las actividades en las que han podido compartir. Estos son datos de contratación. Como pueden ver, la mayoría de nuestros egresados o enfermeros que hemos contratado en Puerto Rico, desde que se iniciaron los esfuerzos de reclutamiento, es 73%. O sea que la mayoría de nuestros candidatos o futuros colegas son recién graduados. Y esto representa una de las grandes limitaciones que esta población de enfermería enfrenta cuando se gradúan. El poder buscar un sitio donde puedan trabajar, prepararse y adquirir experiencia. Datos de contratación por especialidad. La mayoría de ellos van al área médico-quirúrgico. Datos de contratación de EDP Magae. De un total de 90 reclutados en el año 2023, 22% representa nuestros magaeños. Egresados de Magae. Esto es algo grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tan solo es completar la educación, pero también poder pasar el NCLEX. El NCLEX es una de las dificultades, barreras o montañas que ellos expresan. Esto es importante para mí, porque de nada vale que yo haya podido completar un grado asociado si no puedo ejercer. ¿Ok? Muchos de nuestros egresados de Magae, ya de ese por ciento que mencioné anterior, de ese 22%, ya un 12% han completado todos los requisitos, incluyendo NCLEX
o su examen de proficiencia de inglés y están laborando con nosotros. El otro 88% están en proceso, significa ya han pasado el NCLEX, están en proceso de también tomar sus clases de inglés o están en proceso de tomar su examen de proficiencia de inglés, que es requisito del estado de Pensilvania basado en la Junta Examinadora de Enfermería. Nuestros colegas hablan y hablamos mucho. hablamos mucho de las cosas positivas. También hablamos de cosas negativas, pero hablamos mucho sobre las cosas positivas. Y se entiende que por varios años, hasta desde el tiempo de la pandemia, nuestros colegas han expresado lo importante que es haber sido parte de nuestra organización. Pero quiero recalcar algo bien bonito que es imperacional, y es una de nuestras egresadas magaeñas. Gladys Marrero fue reclutada en el año 2023. Ella terminó de cursar su grado asociado en agosto del 2023. Cuando ella termina de cursar que se gradúa, ella me envía esta foto única de ella con su pareja porque habían culminado una faceta bien difícil para ellos. Algo bien importante que ella recalcó, como cubana, como una persona entre las edades de 21 a 29 años, como magaeña, como mujer, fue el poder sentirse apoyada, el poderse sentir como que estaba haciendo lo correcto, al saber que cuando ella terminara su curso y su grado, iba a poder tener una oportunidad de empleo. Eso la motivó. Y en ese proceso de motivación, mi chica Gladys tomó el NCLEX, sacó su licencia de Pensilvania y empezó a trabajar con nosotros y está ejerciendo en una de las unidades de médico quirúrgico. También quiero resaltar, esta comunicación que están viendo fue escrita por ella. Y si yo pudiera comparar las comunicaciones que surgieron desde el principio, tengo que también darle, hay que resaltar la mejoría, el esfuerzo que ella puso para poder también adquirir esa proficiencia en un idioma completamente diferente al español, en el idioma de inglés, el cual la ha llevado al éxito. Teníamos un videito, pero creo que hemos explicado bastante sobre lo que ha sido la trayectoria y el proceso y el éxito sobre los egresados y cómo los magaeños han contribuido en la fuerza laboral de enfermería y cómo Lehigh Valley Health Network ha motivado, ¿verdad?, a nuestros egresados a continuar y completar ese grado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo graduarse que el no... sin saber si vas a tener trabajo, si vas a tener los recursos luego de completar con EDP. EDP te trae un paquete completo, comprensivo. ¿Quién me va a ofrecer algo similar? Muchas gracias a todos. ¿Algunas dudas o preguntas? Ella tiene una pregunta. It's a group. In I have an entrance in August, October, January, March, and summer. And all the time have students. En un plan de estudio. So they do get a study plan, like a framework and a model, and then each cohort goes through that model. But the classes are not live.
No, and the first classes is online, and the practice is in Puerto Rico. So it's a hybrid. Oh, que si es en sincronización o sin sincronización, que todos los grupos se reúnen. No, tenemos periodos de práctica específicos. Las prácticas, and I have a practice right now in the spring. It's a group, a specific group. And summer, it's other group. Yes. So if you're part of group A, and your cohort is scheduled to have clinical times, you know, during the summer, that's group A. So that's the way it's placed together. Mm-hmm. Yes. Yes, so part of the process. So first, you need to complete successfully an ADN or BSN. And this is based on the requirements of the Board of Pennsylvania. Then after that, where we get involved is trying to provide those resources for them. So the English preparation, which is very important and crucial for their preparation for NCLEX. Then the NCLEX review, which is completely focused on the NCLEX review course. And then from there, once they successfully pass their NCLEX, that's when it is determined, okay, you have your PA licensure requirements met. Now you're ready to work. So it depends on the profile of the student. We've had, on average, since the program started, I've had people that were able to accomplish it. Gladys was the fastest, 2.5 months. And then I have people who have taken about a year. It depends on the profile of the student. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Muchas gracias por su presentación. Ahora estamos listos para terminar. Les invitamos a que pasen por el almuerzo. Asegúrese de hacer la evaluación.